Estamos de regreso y ahora vamos a entrar en temas ambientales. Está con nosotros el ingeniero David Guzmán. Él es coordinador de áreas naturales protegidas en el Instituto Estatal de Ecología del Estado. David, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Bueno, estábamos leyendo que se celebró el Día Mundial de los humedales de importancia global, me decías tú, ¿no? De importancia internacional. ¿Y Guanajuato cuenta con algunos de ellos? Sí, el pasado 2 de febrero, como cada año, se celebra el Día Mundial de los Humedales, un día designado a nivel internacional por la Convención Ramsar, una convención internacional que se ha dedicado a designar humedales de importancia internacional. En México tenemos 142 y en el mundo más de 2000. En Guanajuato tenemos dos de ellos, la Laguna de Yuriria y la Presa de Silva en San Francisco del Rincón. O sea, no tienen que ser naturales, pero ambos son artificiales, pero la Laguna de Yuriria es una construcción muy vieja de la época de la colonia, y la Presa de Silva también. ¿Y los humedales naturales, qué pasa con ellos? No, sí, también entran naturales o artificiales, y un humedal es un tipo de ecosistema, un ecosistema que tiene la característica de ser una zona de transición en una zona terrestre y una zona acuática, principalmente zonas menores a 5 metros de agua de inundación, en la cual la interacción entre el agua, el suelo, la flora y la fauna dan condiciones específicas. Correcto. Que lo designan como un Solís, humedal. Por ejemplo, que es una gran presa, pues tiene otra profundidad, tiene otras características, no se da este caso de... Sería un humedal, dijéramos, en la parte de la ribera, las zonas que se inundan, que no alcanzan una profundidad de 5 metros, también sería un humedal. En el estado tenemos más de 5.000 cuerpos de agua, y estos cuerpos de agua en alguna parte pueden ser también humedales. Hay muchos humedales en el estado, sin embargo, con una designación de importancia internacional porque cumplieron varios atributos, dos. Platícanos por qué. ¿Por qué Yuriria y Silva, que Silva ha tenido problemas serios en el pasado, por qué pasan a esta categoría? Sí, la Laguna de Yuriria, que además ambas son áreas naturales protegidas de carácter estatal, la Laguna de Yuriria fue designada en 2004 y la Presa de Silva ahora en 2011. Ambas son designadas por la importancia ambiental que tienen, entre muchas, pero algunas de las principales, por ser una de las zonas que albergan aves migratorias de la zona norte del continente, de Canadá y Estados Unidos, que en esta época invernal vienen a hacer algunas actividades y sobrevivir dentro de estos humedales. Entonces albergan una gran cantidad, estamos hablando que en Yuriria son más de 165 especies de aves, una tercera migratorias parte. ¿Migratorias todas ellas? No, son en total migratorias alrededor de 50 migratorias, grandes poblaciones, por ejemplo, en el estado. Y en el centro del país, la Laguna de Yuriria es uno de los sitios donde la población de pelícanos de Alaska y de Canadá vienen a refugiarse aquí a México, ¿no? Y la Laguna idea es preservar esto, que nadie se le ocurra ahí hacer una zona de caza ni nada por el exacto, estilo. ¿No? ¿No pasa o sí pasa? No hay autorización de caza, sí puede darse ocasionalmente la caza furtiva como un delito que ocasionalmente se da, pero no es grave, no es muy representativo, hasta eso la gente ha logrado controlar. Además son especies poco... La gente sabe esto, ustedes lo difunden entre la población ribereña. Sí, de hecho para la Laguna de Yuriria tenemos un catálogo de aves que he estado difundiendo, que es una herramienta para la gente que ofrece paseos en lancha, que son las actividades turísticas que ofrece, por ejemplo, la Laguna de Yuriria. Ellos es parte de lo que difunden. De hecho, muy curioso, la semana pasada que estuvimos ahí en la festividad, han convivido muy bien. Ahora los pescadores, al momento de que hacen la extracción de pez y que extraen la carne, todo, dijéramos, lo que sería el retazo, todo lo que sobra, se lo dan a los pelícanos. Y tiene una población de más de 100 pelícanos que cuando les arrojan el alimento, y es un atractivo turístico, y la verdad no afecta a las aves. Ahora, luego, lo que suele provocar problemas, como ya pasó hace alrededor de 20 años en la Presa de Silva, es la contaminación. Sí. Que ahí, ¿cómo estamos? ¿Se está controlando? Sí, en el caso de Presa de Silva, que un caso... De mortandad de aves, los años 90, si no me equivoco. Sí, 94, por allá más de 30.000 aves muertas por un problema de botulismo, que generalmente se puede dar tanto en el cuerpo de agua o también aves que llegan enfermas. Mueren y al morir se descomponen y se hace un brote exponencial. Desde ese entonces el gobierno del estado tomó acciones, de hecho, a la Presa de Silva, que es un refugio importante, aunque es un cuerpo, estamos hablando de menos de 20, de 100 hectáreas en total con otros cuerpos aledaños, comparado contra la Laguna, que son 6.000, la cantidad de aves es muy similar, estamos hablando de que casi 40 aves migratorias llegan a Presa de Silva, un lugar tan pequeño que está ¿por muy... qué? ¿Por qué escogen los lugares? ¿Se sabe si ha investigado eso?
Sí, está muy ligado, por ejemplo, a la agricultura. Las aves, en cuanto al tipo de vegetación donde pueden descansar, pero también a la zona de alimentos, son aves que comen granos. Entonces hay muchas zonas agrícolas en esta parte. Los agricultores no deben estar muy contentos con esa Pues fíjate situación. que de alguna manera no dañan el cultivo en pie, más bien son de lo que queda. En algunos casos son benéficos porque limpian campos, ¿no? Entonces no son depredadoras, como en ocasiones sí puede ser un problema, por ejemplo, parvadas de tordos, ¿no? En el sorgo, por ejemplo, una cantidad de parvada, pues sí puede llegar a afectar un cultivo. Y por eso es muy atractivo esta zona del Bajío. En aquel entonces el problema fue que las aguas del río Turbio, que vienen de León, se depositaban por mucho tiempo. El efecto de las tenerías y Cromos, cromos y etcétera, otras sales. generaron condiciones anaerobias que permitieron que la bacteria se desarrollara muy fácilmente, y con la presencia de aves que a lo mejor ya también venían enfermas, se hizo una explosión que de alguna manera pues salió de control y fue grandísima, No ha ¿no? vuelto a ocurrir esto, ¿no? No, no ha vuelto a ocurrir. Históricamente se tienen pequeñas mortandades, 20, 30, 50 al año, que con un protocolo que se tiene con gente del municipio de Silva en un centro recreativo que están ahí, se está San Francisco del monitoreando. Rincón, San Francisco, ¿verdad? La San presa. Francisco del Rincón, sí, está en San Francisco del Rincón. Ahí ellos están retirando, ¿no? Precautoriamente se está retirando, y seguimos investigando condiciones del humedal, dónde es mejor para que habiten, cómo esté el oxígeno en el agua, en el suelo, pues para tratar de conocer. Pero desde el momento en que se le quitó esas aguas del río Turbo, se desviaron ya de la presa, pues de hecho mucha del suelo ¿Cómo llenan contaminado. ahora la presa? ¿Con lluvias nada más? Sí, ahora tenemos el problema que la presa ya no tiene los volúmenes de antes, ¿no? Porque el déficit de lluvia que se tiene, más una presa que Qué se... lamentable, preferible que no entre el agua del río porque está contaminada y no hemos Sí, logrado limpiarla. entra poca, a veces queda ahí suficiente, pero sigue habiendo las condiciones. Un humedal puede tener temporal o permanentemente agua, entonces Ahora sí puede déjame tener. preguntarte, el hecho de que se tenga pues un reconocimiento internacional para estos dos humedales, ¿no nos facilita la posibilidad de obtener recursos también internacionales para atenderlos mejor, para invertir ahí, para cuidar mejor estos recursos, estos humedales, pues? Sí, mira, aquí una situación histórica que se ha mantenido es que México, y a nivel mundial es un reto que se ha tenido, ha venido propiciando este tipo de designaciones, pero un presupuesto directo para los humedales no los hay. A nivel país no los hay. La ventaja en muchos casos es que estos humedales, que están administrados a nivel federal por ser el punto focal en México por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ellos son el enlace para muchas de las acciones. En algunas ocasiones con el Estado se han gestionado recursos que, además de ser un área natural protegida, el Estado, por eso es un área natural protegida reconocida. Para el Estado es importante, para el país y a nivel internacional también. Entonces, a veces sí nos ha facilitado en recursos. Por ejemplo, una estrategia para maquinaria de control del lirio acuático en Yuriria se gestionó en 2010 con recursos de la Federación, y que la CONAM aprobó, pues, con mayor beneplácito, porque de alguna manera ha venido a solucionar un tema, por ejemplo, el caso del lirio acuático en Yuriria. Entonces, a través de estos proyectos específicos sí se puede. Recursos internacionales, hay una instancia que es NAUCA, que es los que cuidan los humedales internacionales de América del Norte, pero pues es complicado, está muy competido. Hemos intentado en dos ocasiones. Hay un listado, hemos logrado a la última fase final, pero de los 50 proyectos que califican en todo el continente, pues hay una priorización, nos hemos quedado cerca del 20. Pero hasta donde se acaba el recurso, se reparte, ¿no? Y la verdad es que los recursos son limitados. Pero a nivel nacional y el Estado, la verdad, han asumido un compromiso que no depende solo de los recursos internacionales, y se siguen haciendo acciones en ambas áreas naturales, en ambos sitios Ramsar, como en otras en el Estado. Y aprovechando tu presencia aquí, que eres coordinador de áreas naturales protegidas, ¿cómo están otros lugares? ¿Qué pasa allá en la Sierra Gorda? ¿Cómo se ha logrado? ¿Ustedes están a cargo de esto? No, bueno, en el estado tenemos 26 zonas, dijéramos, de carácter ecológico importantes, áreas naturales protegidas 23 de carácter estatal, un área natural protegida de carácter federal, que es la Sierra Gorda, Que es reserva es reserva internacional. de la biosfera en esa categoría, y dos áreas voluntarias para la Ahí conservación. es federal, el asunto, ustedes no entran. Nosotros coadyuvamos. El tema, quien administra las políticas del área natural protegida en la reserva de la biosfera es la CONAM. La CONAM tiene una dirección local en San Luis de la Paz, que son los que administran las acciones y los recursos en el área natural. El gobierno del Estado, particularmente nosotros en el Instituto, durante varios años apoyamos e invertimos recursos. Ahora ellos tienen recursos importantes, ya no lo hacemos de la manera que lo hacíamos antes, pero seguimos participando. La titular del Instituto, la maestra Ana Carmen, es la presidenta
del Consejo Asesor, que es el órgano que coadyuva en las decisiones que se toman para la reserva, ¿no? Entonces, hoy, y en Guanajuato Capital, que hay la petición ahí de que los cerros, la zona aledaña a la Bufa, también se considere reserva natural. ¿Se avanza o no se avanza en eso? Sí, en este estudio, bueno, empezamos desde 2012 la elaboración del estudio previo después de la gestión de los recursos. Dijéramos que en la parte técnica ya hay una propuesta definida y sólida. Ahorita el desfase que hemos tenido es más por la parte jurídica, por algún inconveniente, algunas particulares, porque hay que recordar, la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas no cambia, los propietarios siguen teniendo sus derechos. Sí existen limitaciones o restricciones al uso del suelo que se le quiera dar. En Guanajuato pues, fue parte del origen del problema, no el uso del suelo en esas zonas. Y ahorita estamos trabajando el tema legal, en la parte del tema legal para poder salir a la consulta pública, que esperamos este año pueda concluir. Pero el proyecto va caminando, sigue avanzando. Digamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, David. No sé si algo se nos quede. Bueno, pues la invitación, ¿no?, a la gente de la importancia de participar en la conservación de los humedales y de las áreas naturales protegidas con decreto o simplemente aquellos espacios verdes que tenemos en la ciudad. No creo que todos podemos abonar desde no tirar basura, desde ayudar. ¿Cómo anda Yuriria en cuanto a contaminación? Por ahí había varios problemas de drenajes que llegaban a la laguna, ¿no? Sí, la laguna desde la administración pasada se ha venido trabajando un proyecto integral, se ha venido avanzando en sistemas de tratamiento. Las cabeceras municipales principales ya tienen sus sistemas de tratamiento y se han trabajado en algunas comunidades principales. Todavía quedan algunas pequeñas comunidades, pero la CONAGUA y la Comisión Estatal siguen coadyuvando en sistemas de tratamiento a través de humedales artificiales que están reteniendo estas aguas residuales de las comunidades. El tema agrícola, que es lo que de alguna manera nos impacta en la cuestión del lirio acuático, es un tema que desde ahí... Fertilizantes. Exacto. Es lo que nos prolifera, pero de alguna manera el control integral en el tema del lirio acuático es una situación. Venimos de una historia de 1.500 hectáreas, una cuarta parte de la laguna Yuriria infestada. Ahorita no hemos superado las 400 hectáreas en los momentos más fuertes por esa estrategia que ha dado bastante rendimiento y que es muy útil. El tema de extraer el lirio, un lirio que de alguna manera procesó un contaminante en el agua, lo transformó en biomasa, en celulosa, en la planta y lo saquemos, es una forma de limpiar el agua, además del beneficio que con los pescadores hemos hecho una alianza, ellos ejecutan el proyecto, ellos ejecutan los recursos, ellos cuidan la maquinaria. Habría que encontrarle un uso al lirio, no sirve para nada, para alimentar ganado o algo. Sí, tiene muchas utilidades, de hecho hemos trabajado en los últimos años en investigaciones con gente de la Universidad de Guanajuato, es una gran cantidad de celulosa para papel, se puede trabajar celulosa. Aunque para... es una gran cantidad de agua, ¿verdad? El 97% es agua, el problema del manejo, que de alguna manera lo hemos resuelto porque para manejar el lirio lo más costoso es sacarlo del agua. Esa es la parte que hemos resuelto en el estado con los pescadores. El lirio está ahí disponible, ¿no? Ahorita se han hecho pruebas para biodigestores, para biogás, y es muy bueno. Resultó con mayores índices de biogás que residuos de vino, de nopal o de suero de leche, que fue un estudio de maestría que realizó un estudiante de la universidad, para celulosa, para papel. Hay algunos investigadores interesados en absorción de hidrocarburos, porque tiene una gran capacidad de absorción sobre su peso. Y bueno, hay investigaciones, ahorita lo que estamos promoviendo es la aplicación, no es una facultad de gobierno del estado, pero sí estamos interesados, sí, la materia prima está ahí. Pero si puede le encuentra ser uso económico, pues habrá quien se pelee por sacarlo. Así es. Muchísimas gracias, es David Guzmán, el coordinador de áreas naturales protegidas del Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato. Muy amable por tu participación con nosotros. Yo regreso.